that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and you take... Carga full a full. Calidad full al mejor precio. Carga Full 93 aditivada con octanaje real certificado y la calidad superior de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chiche Vintage Cars. Hoy se nos vino la lluvia, estamos en la zona de la costanera de Asunción y estamos en un Mercedes 300 CE del año 1991, un coupé emblema de la marca alemana. Que bueno, en color blanco realmente lo hace muy sexy. Y bueno, aprovechamos para estrenarlo. Y lo estrenamos con una gran invitada. Ella es DJ. Ella es locutora de radio y de televisión. Está en un espacio informativo muy importante en Mega TV. Está trabajando también en Radio Latina, en Radio Romance. Y pasa música con todo. Sole Rosner, bienvenida. Chiche, ¿cómo estás, Sole? ¿Cómo estás? Qué gusto, feliz, contenta de estar acá. Gracias por estar con nosotros. Con este clima londinense hermoso. Clima londinense, sí, famoso y dicen uno de esos, después nunca se fue a Londres. Así es, clima londinense. Bueno, pero se dice, y eso es lo importante. Día gris. Que bueno, una lluvia no nos va a detener para hacer esta entrevista. Aparte, estamos en un lugar súper seguro, sí, como la costanera. Y bueno, para y que en la este gente... Mercedes tan... Y en este Mercedes. Lo un chiche estrenando, realmente. Estoy estrenando. Qué privilegio, sí. Así que muy contento porque estás en el auto. Sole, a ver, la gente de Latinoamérica y bueno, la gente también de nuestro país, para que puedas saber más de Sole Rosner, que llegó a Asunción porque, bueno, estamos mencionando de que venís del sur del país, ¿verdad? Sí. En realidad... ¿Cómo empieza toda la historia de Sole Rosner? Bueno, yo termino el colegio y vengo a los 18 años. Ajá. Mentira, estaba por cumplir 18 prácticamente y ya sí, me vine a Asunción porque yo quería trabajar en la tele, así. Ah, ese era quería trabajar en medios, sí, quería trabajar en la tele. Bueno, y así, ¿verdad? Sí vine y como que costó todo, no era tan fácil, ¿verdad? Claro, lo pintaba como uno lo imaginaba. Claro, porque yo me independicé, vine... Entonces era trabajar, después el tema de alquilar un departamento. Primero vine a vivir con una amiga, luego me independicé y todo era muy difícil, ¿verdad? Conseguir claro, empezar trabajo, de cero en todo sentido. Empezar de cero. Bueno, y después también tardé un poquito para empezar la facultad y casi opté por otra carrera, pero después dije, no, yo voy a estudiar lo que quiero, ¿verdad? Porque claro, los famosos le decían, no, con eso no, 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 vas a ganar mucho dinero, no. Pero yo seguí mi instinto, mi corazón. Y estudié comunicación audiovisual, que ajá, es ya engloba todo, ¿verdad? Lo que es conducción, también periodismo, también detrás un poco de cámaras. Ah, en serio, mira qué bueno. Y después, estudiando la carrera, siempre a mí me llamó mucho la atención el deporte, ajá, el periodismo deportivo y todo eso, pero veía como algo muy de los nenes todavía, ajá, en esa época. Claro, como que las mujeres todavía no estaban muy involucradas, sí, y a Sole, ¿verdad? Claro, y después, cuando yo hacía los trabajos de la facultad, yo iba mucho para el ámbito deportivo, ¿verdad? Sí. Entonces, de repente hacía, hablaba de algún jugador y entonces un profesor un día me dice, ¿por qué no haces periodismo deportivo? Y ahí es como que me picó el bichito y estudié periodismo deportivo en el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. Ah, terminé, mira, al lado del Defensor del Chaco, sí, el estadio ahí, emblemático de nuestro ahí país. Ahí mismo. Sí, sí, sí. Terminé la carrera de periodismo deportivo y bueno, y con eso obviamente arranqué. También me costó un poco llegar a los medios, o sea que yo ya estaba así... cansada, ya estaba por tirar la toalla porque no me salía, como que no me salía nada, ¿verdad? ¿En serio, Solena? Y también yo estaba, por supuesto, en una oficina, no podía dejar la oficina para de repente ser pasante en algún lugar, porque famoso arrancás como pasante. Sí, 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 sí. Y cosas así, hasta que de repente se da, ¿verdad? Lo mío en un canal que es en la tele, ajá, me llaman para un reemplazo, justamente reemplazar a Natu González en ese entonces. Yo cero experiencia en televisión, ¿verdad? Ya, o sea, lo que hacía loco era así en... De repente en la facultad o cosas así, ¿verdad? Y me voy y ya directamente sin prueba ni nada. Me tiraron así frente a cámaras y bien, bien, ¿verdad? O sea que te animaste, lo hiciste y salió sí, bien. Sí, sí. Bien, y bien, era hacer justamente un resumen sí, deportivo, un resumen, pero sí, entre familia. Era de una cocina, era un programa, era Carupona en ese entonces. Ah, era sí, un programa sí, sí, más canchero, o sea, no era algo tan serio. Entonces por eso también me animé. Uh-huh. Bueno, ahí estuve como reemplazante. Luego de ahí me llaman de la RCC, sí, porque la misma productora, la productora de Carupona, se fue allí, me llaman. Y ahí es como que arranqué realmente en medios ya trabajando oficialmente
Ahí ya en ese canal de televisión ya fue estable, o sea, ya fue ahí, ahí estuve 3 años, sí. Arranqué como panelista y en el 3er año ya tuve mi programa propio deportivo con Nelson René, un programa que se llamaba Fuera de Juego, que era a la siesta. Correcto, de 13 a 14 horas, y nada, fue realmente un sueño hecho realidad. Y a la par, en ese último año, o sea, en el último año en la RCC y cuando ya soy conductora, sí, se me da también lo de empezar en la radio, que fue algo así muy loco, porque yo siempre digo, yo no busqué, la radio me encontró por ahí, ¿entendés? Porque fue así, me recomendaron y vos sabés, o sea, estoy en la media cadena gracias a Chichi de Recalde, porque ella fue mi, fue la que me la recomendó, madrina, sí, sí, mi madrina. Y ella me recomendó, entonces me fui a una entrevista, luego ya arranqué con móviles en septiembre y ya en ese verano, yo ya estaba haciendo mega verano con mega ustedes. Mega verano, sí, me acuerdo. O sea, te digo nomás que yo es como que me frustré mucho porque no se me daba nada, sí, y de repente es como que se me dio todo junto, ¿entendés? Y súper rápido. ¿Cuánto tiempo pasó de esos? Porque viniste a los 18, sí, ¿verdad? Y mira, 24, casi 25 ya tenía. Ah, sí. O sea, vos ya estabas ahí al límite, tipo, sí, ya. No. ¿Y qué ibas a hacer si no eran los yo medios? Yo estaba para estudiar otra carrera, o sea, no sé. ¿Y qué, por ejemplo, te ibas a tirar, por ejemplo? Hay veces uno termina siguiendo la carrera influenciado por la familia, ¿verdad? Porque, no sé, algún familiar te dice, no, tenés que seguir esto. O porque la familia siempre, sí, se dedicó a esto. Y de repente me decían marketing o comercio internacional. Ah, ya. Pero te soy sincera, gracias a Dios no estudié nunca, porque no me gusta estar en una oficina encerrada. Y hoy día menos, ¿verdad? Claro. Porque ya... tengo una rutina totalmente distinta y estar encerrada, no sé, no creo que podría. Mira un poco, eso es bueno saber porque, bueno, ahí demuestra esa pasión que vos tenés por el tema, sí, de los medios. Sí. En tu familia nadie vinculado a los medios. Nadie. Te la jugaste vos sola. Me la jugué yo. Y eso es muy lindo porque es un mensaje para la, sí, gente, ¿verdad? Que a veces dicen, no, estoy haciendo algo que no me gusta, no me animo a esforzarme o qué sé yo, a tomar ese desafío, ¿verdad? Que a veces es muy difícil de asumir. Sí, y además... En mi ciudad, ¿verdad? Pero yo termino el colegio y yo digo, yo me voy a Asunción. Claro. O sea, yo me voy a... O sea, ese era tu meta, ¿hacés tu curso? Hablé con mi mamá, la única cuestión era... Sí. Se me cayó la cédula, ¿verdad? Tercero de la media. Hablé con mamá y le dije, mamá, yo me quiero ir. Y por suerte mi mamá es una persona que siempre me apoyó muchísimo en todas mis decisiones, ¿verdad? Confiaba mucho también en mí. Entonces, para mandarme, ¿verdad? Tan jovencita. Claro, claro. Y bueno, y después, bueno, y la gente ya me decía, no, pero ¿qué te vas a ir? Es muy difícil entrar en medios. Y hoy día, de repente, yo después me fui varias veces como invitada a la ciudad en eventos importantes, en Campo 9, yo soy de Campo 9. Ciudadana ilustre de Campo 9, la llave de la ciudad. Así mismo. ¿Te acordás que Marcelo Antunes decía la Miss Campo 9? La Miss Campo 9, sí, sí, sí. Bueno, y así, ¿verdad? Y hoy día es muy loco porque me escriben de repente chicas o ex profesoras también mías. ¡Lo lograste! Y me dicen así que están súper orgullosas o de repente chicas y chicos que me dicen que me admiran mucho y que les gustaría seguir mi camino, y yo me siento así, wow, ¿verdad? Claro, ¿cómo? Está bien, porque sí, un orgullo, porque, ojo, estás abriendo la posibilidad detrás tuyo a muchísima gente, sí, que se pueda animar a ese sueño, ¿verdad? Sí. Que a veces uno se limita geográficamente y se queda nomás ahí, sí, sin animarse a salir. Vos te la jugaste, viniste sola, te fuiste a vivir sola, dejaste a la familia, dejaste a los amigos, dejaste tu zona de confort, por, sí, así decirlo, y ahora estás completamente instalada acá en Asunción, sí, o sea, y se nota que te gusta, Sole. Me gusta mucho. Y después, obviamente, arranqué con la radio, que vos ya sabés, ¿verdad? De a poquito también fui escalando. Hoy tengo un programa contigo, sí, también, que para mí es un privilegio enorme. O sea, pues, por eso te digo, entrar a la radio y de repente tenerte a vos como compañero, a Pau Maltese, Quique Casanova, Susan Pineda. Cerraría mis ojos, pero tengo manejar. Realmente fue así, wow, ¿verdad? Y la gente de repente me escribía, ay, qué gusto, ¿cómo hiciste para llegar ahí, verdad? Y es como que yo, así dentro mío, digo, no, de verdad la remé mucho, o sea, sí, pasé muchas cosas y no es que se me dio de un día para el otro, o sea, también hay un sacrificio de por medio que uno hace de repente y se frustra mucho en el camino, pero yo aprendí con esto, sí, es que hay una frase y es cliché de repente, pero yo digo porque funcionó y se dio en mi vida, que es los tiempos de Dios son perfectos. Cierto, cierto, cierto. Y todo se te va tiempo a dar. Sí, 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 por eso es muy importante animarse, ¿verdad? Que creo que es lo que más centra la historia de Sole Rosner dentro de los medios. Ahora, ¿estás en un programa de televisión a la mañana, el Mega TV, que es un nuevo canal que tiene la República del Paraguay? Está, sí, vinculada a las noticias, un poco de entretenimiento, el acompañar a la gente que se despierta. Sí. Para muchos sos el primer rostro, sí, que la gente ve en sus mañanas. ¿Cómo te hace sentir eso? Porque estás en un horario
central de las noticias de lo que significa en este caso hacer este tipo de actividad, Sole. Totalmente, ese también es un gran desafío que me tocó en este año 2021. Porque el año pasado es como que se pausó la televisión en mi vida por el tema de la pandemia y todo eso. Gracias a Dios seguí con la radio, todo eso, pero se pausó la televisión, el proyecto que tenía cayó por la pandemia. Ajá. Entonces este año se da lo de Mega TV y cuando me llaman y me dicen, mira, queremos que vos estés en un programa, todo súper lindo, hasta que me dicen el horario, de 6 a 8 de la mañana. Y yo ya calculé a qué hora me tengo que levantar, a qué hora me tengo que dormir, cuántas horas lo que voy a dormir. ¡Claro, eso es renoctámbulo! Sí, yo me solía dormir 1 o 2 de la mañana, pues me quedaba así viendo series, no sé luego dormir temprano. Claro, claro. No, es tipo, y a las 10, voy a dormir a las 10. ¿Por qué ese horario? Obviamente yo feliz de la vida, ¿verdad? Pero claro. en dentro mío decía, ¿por qué ese horario, verdad? ¿Y a qué hora te despertás, Sole? Porque... Yo 3 y 50 pongo el primer despertador. Ok, luego son varios. 4 y 5. Y 4 y 10 ya es el extremo. Ese ya es, me voy clasificando para llegar. Sí, pero trato de a las 4 levantarme ya para poder así prepararme bien con tiempo. ¿Verdad? Claro, porque en las mujeres es muy distinto a los hombres, no sé. Yo me levanto a ese horario también para ir al canal, pero... Yo me levanto y me voy. En el caso de las mujeres es muy distinto porque hay que prepararse, maquillarse, peinarse. O sea, es bastante garra diaria. Por supuesto que en cada una de nuestras emisiones paramos por barcos y rodados y disfrutamos del mejor combustible en nuestros clásicos. De hecho, tenemos la BR Kart, que es la mejor solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga vehículo por vehículo. Y con el sistema Fuelnet tenés control las 24 horas del día con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicita vos también tu BR Card al 417-5000. BR Card es de barcos y rodados. Carga full a full. Calidad full al mejor precio. Carga full 93 aditivada con octanaje real certificado y la calidad superior de barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Bueno, yo llego para las 5 al canal, un poquito antes ya estoy. Y bueno, ella es prepararse, que también lleva su tiempo, lo que decía, recién maquillaje, peinado, leer un poquito las noticias antes. Y realmente una experiencia súper linda. Es la primera vez también que hago noticias en general, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, al inicio fue un poco difícil por la situación que estamos atravesando. Claro. Porque de justo venir a te hacer... tocó las noticias más pálidas que hay que dar por culpa de la pandemia. Porque yo de venir a hacer, venía haciendo deportes, entretenimiento, meterme de lleno en noticias y es todos los días dar noticias de personas que están falleciendo a causa de una pandemia, de gente que está sin medicamentos en los hospitales. O sea, realmente era algo que incluso así de repente me afectaba mucho ya, porque yo consumía todo el día noticias, claro, para estar informada. Sí. Y después, bueno, me di una pausita y dije, bueno, voy a también tomarme mi tiempo, ver una película, una serie y no consumir tanto, porque también ya de repente me estaba afectando. Sí, está obvio ya. Pero genial, o sea, es muy lindo porque la gente te escribe y te dice, mira, te estoy viendo, y es súper temprano, ¿verdad? Sí. Estoy acá tomando el mate y te estoy viendo, y es muy loco porque sos de verdad la primera persona que la gente prende la tele y ve tu cara, ¿no? Es lo primero, ya sea para ver la temperatura, ver la hora, que es un clásico acá en Paraguay que la gente hace eso. Pero es un público que se me hace cada 30 minutos, ¿verdad? Porque mientras está desayunando, se está bañando, cambiando, ahí está escuchando un poquitito de las noticias. Pues ya salió, después se te levantó el siguiente y así se va renovando un poquitito. Pero es muy loco porque estás demostrando también, Sole, cómo vos podés estar en distintas etapas dentro de los medios. Ahora, entre noticias y los deportes, ¿con qué te estás quedando ahora? ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál estás más? Realmente me gusta mucho lo que son las noticias, ¿verdad? O sea, el tratar distintos ámbitos también. Sí, de repente entrevistarle a un senador o al ministro de salud. O sea, me gusta muchísimo también, ¿verdad? Es un desafío que estoy cada día como que aprendiendo un poquito más, ¿verdad? También tengo un gran compañero que es Blas Barrios, que me ayudó muchísimo en el ámbito político, claro, porque él cubre todo lo que es Senado, entonces de repente fue más fácil y así. Pero sí también tengo pendiente, me gustaría volver a hacer un programa netamente deportivo, ¿verdad? Que tenga entretenimiento y demás, sí me gustaría, es algo que está ahí. Y es como que la mujer ahora está tomando mucho más protagonismo en el tema deportivo, ¿verdad? O sea, a nivel nacional yo podría decir que vos sos una de las primeras, Sole,
que se animó, que está y que rompió ese esquema cuadrado masculino. No, solamente los hombres tienen que ser. Es cierto. Porque antes sí, antes era así, no solamente los hombres. Y es como que si vos hablabas de deporte, ¿y vos qué haces? Sí, mira, claro, tipo, vos no entendés nada. A la cocina. Nada, haciendo, porque hasta ahora hay comentarios en Twitter todavía. Cuando uno opina de deporte, yo veo comentarios de repente, ¿qué haces acá? Andate a la cocina. No, obviamente que ahí les saltan les con pasa? Todo. ¿Qué les pero pasa? Lastimosamente hay todavía mucho ese machismo. Claro, ¿verdad? Bueno, algo. Pero igual tengo amigos así que hablamos de deportes así como si fuésemos, no sé, ¿entendés? O sea, ¿sabes lo que es sentarte a hablar con Soler Ronnie y hablar de los jugadores, la jugada, la técnica, de cómo va a parar el equipo, el técnico? No, es una locura. Sí. Y eso, pero es un amor también así que tengo ahí. En algún momento volvemos con algún programa deportivo. Igual hago también el segmento deportivo a la mañana, claro, ¿verdad? Sí, ahí sí, estamos sí. con Blas, solo que es mucho más, algo cortito, de repente ya no hay tiempo. Entonces depende mucho también del tiempo que tenemos. Con las dos facetas que tenés de radio y de televisión, porque enseguida entra la faceta musical, ¿con cuál te quedas? ¡Qué pregunta más difícil! Porque es que todo el mundo duda al decirme qué eso. Qué difícil. Vos también seguramente que... Sí, si yo también pregunta... dudo. Bueno, a ver. Televisión. Yo siempre decía que la televisión es mejor. Y la gente cuando te pregunta también dice televisión, ¿verdad? Sí. Y yo arranqué con televisión. Es casi todo lo opuesto a lo que la gente acostumbra a hacer, porque se arranca casi siempre con radio y luego uno va a televisión. Yo sí. arranqué con televisión y luego me fui a radio. Ajá. Y realmente la conexión, para mí al menos, que hay entre el que escucha la radio y el locutor es distinto al de la televisión, claro, al televidente. O sea, para mí es una conexión diferente, es más íntima. Sí, 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 sí. O sea, si nosotros nos vamos acá ahora y le estamos escuchando a un locutor, es diferente lo que voy a sentir. O pues yo lo voy a escuchar y de verdad, si cuento un chiste me voy a reír. Claro. Pero de repente la tele yo voy a poner ahí, voy a hacer cualquier cosa y no es tanto. Claro, la atención es distinta. Y aparte hoy vos también te soltás más, claro, en la radio. Sí, o sea, sí, sí. Antes como que la radio también tenía esa magia que vos no sabías cómo era. Hoy con las redes sociales vos ya sabés quién habla, quién está ahí, qué sé yo. O sea, le conoces más al locutor. Sí. Entonces está bueno eso, porque antes, se genera una fidelidad. Antes te engañaban mucho. Antes te engañaba, sí. Sí, soy rubio, de ojos claros, tipo Sole, y terminé siendo morocho, ojos marrones, ¿verdad? O sea, era raro. Pero realmente es muy difícil decir me quedo con esto, pero son distintas pasiones. No me quedaría con uno, vamos a hacer ambas cosas, disfruto muchísimo haciendo ambas cosas, no sabría elegir. Bueno, dos opciones que ahí tiré, eligió Chuleo ahí mi pregunta. Bien, quedando bien con los dos. Pero ahora hablemos de la Sole Rosner DJ. Qué loco, ¿verdad? ¿Cómo se vino, Cali? Por favor, explícame en qué momento apareció dentro de toda esta faceta de Sole una mujer acompañada, pasando las dos músicas, sí, haciéndole bailar a la gente, presentando looks sensuales a la hora de estar ahí haciendo su arte. ¿Cómo nació lo de Cali? Bueno, lo de Cali nace en el 2019, septiembre de 2019, porque justamente yo, cuando eso terminó mi programa de televisión, el deportivo que yo hacía, es como que me quedé con mucho tiempo y también me quedé con un bajoncito, ¿verdad? Porque terminó el programa, era una cuestión de presupuesto en el canal donde yo estaba, que si yo se tuvo que dar de baja. Entonces me quedé un poco bajón, entonces empecé a buscar algo, dije, ¿qué puedo hacer? Y en ese entonces, nuestro gran compañero Víctor Riveros es el que me puso el bichito en la cabeza. ¡Mira, ¿verdad? Un poco! Porque era algo que siempre me gustaba. Y yo le decía, ¿cuándo me vas a enseñar? Le decía bromeando. Claro. Entonces, una de esas me dice, che, ¿cuándo te vamos a enseñar? Y yo, ahora quiero, tipo, de verdad, ahora quiero. Entonces, justo cuando eso también yo estaba compartiendo mucho con una amiga que después de mucho tiempo volvimos, digamos, a juntarnos, pues nos separamos un poquito por cuestiones de la facultad, cosas, ahora trabajo, qué sé yo. Ella se mudó otra vez cerca de, digamos, volvimos a estar en el centro ambas. Sí. Y ahí es como que ella también estaba buscando algo que hacer. Yo dije, mira, yo voy a practicar para DJ. Para hacer pero practicar nomás de hobby. Claro, o sea, claro. No es que voy a tocar ni nada, le digo. De por ahí sí te ¿Pero te y ella copa. Sí tocaba? No, tampoco. Ah. Aprendimos juntas. Juntas. Y empezábamos a tocar y le tomamos un hilo súper rápido. Y después ya es como que, no, nos dice Víctor, ¿verdad? Ustedes tienen que tocar ya nomás. Y armen un dúo y toquen. ¿Y para qué, verdad? Y a nosotras también como que nos agarró. Y después un amigo se enteró o vio algo y me dice, mira, yo quiero que toquen en mi bar. Y era en Halloween, en octubre, o sea, octubre. Un mes después. Ahí ya empezaron a tocar, a hacer y show. Y ahí nos invitó y ya fuimos residentes todos los jueves en ese bar. ¡Qué loco! ¡Rapidísimo! Rapidísimo. Sí.
Y después ya, si nos llamaban, empezamos a tocar, sí, todavía sigue perfil bajo. Claro, claro, pero está bien, pues ya era un inicio. Pero imagínate que ya terminó el año y tuvimos 8 toques. O sea, arrancamos en septiembre y para fin de año tuvimos 8 toques, siendo 9 en la escena. Porque sí, es raro, pues, porque siempre ahí está otra faceta en la que siempre vemos a los hombres pasando música. Y sí, ustedes son, no, solamente una, 2 chicas, súper bien, buena onda, sensuales, pasando buena música. Para poner a bailar, o sea, un repertorio musical variado. Sí, nosotras, nuestra, digamos, el estilo que tocamos es arrancar con un poquito de house y luego sí, vamos con la electrónica, ¿verdad? O sea, vamos un poquito subiendo así el digamos, la sí, para ir a ponerte a mover el cuerpo. Y también nos gusta el estilo del retro tom, ¿verdad? Que es de repente un estilo que está un poco abandonado, ¿viste? Los sí, de sí, repente sí, van más por lo actual y a nosotras nos gusta el retro tom porque te hace recordar mucho, ¿verdad? Sí, el, sí, sí, correcto. Entonces, pero obviamente eso ya depende desde el público también al que apuntamos o a dónde vamos a tocar, depende sí, muchísimo. Y bueno, y después, cuando estábamos así empezando a tocar en el año 2020, así se estaban dando shows y íbamos a tocar en un evento súper importante, se vino la pandemia. Y ahí frenó todo. Y de a poquito después con la pandemia hicimos una live en lo que fue la cuarentena, la cuarentena total. Sí. Y después de a poquito, el año pasado, tocamos creo que en noviembre o diciembre nuevamente, después de este año en febrero. Ahora tuvimos en un evento también coincidimos que tocaron ustedes. Sí, también. Para... O sea, mucho lo virtual que se volvió vital para esta etapa de ¿cómo es? De lo que es la pandemia, ¿verdad? Sí. Musicalmente hablando, ¿qué funcionó? Ok, se cayó nuestra cámara, genial. Fonseca, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? No, no crean que volcamos o algo porque no. Era la estamos cámara vivos, nomás, sí, chicos. Estamos espero, bien. Ahí está. Espero estar apuntando ahí. Ahí. Bueno, claro, la música continúa y eso continúa, Cali sigue. Continúa, continúa. No es obviamente algo que hacemos todo el tiempo, es más como hobby. Sí. Pero incluso de repente cobramos bien y todo, a veces cuando tocamos, ¿eh? O sea, de hobby se volvió algo que incluso nos pagan, ¿verdad? Por hacer algo que nos gusta tanto. Pero disfrutamos mucho, o sea, lo tomamos como una terapia, ¿verdad? Al inicio. Y también de repente así, es una terapia, porque es un desestrés. Le ves a la gente ahí feliz. Ahora no se disfruta mucho porque obviamente no se puede bailar, pero el pasar música y que la gente disfrute de escuchar es genial. Volverán esas etapas donde vamos a iluminarnos y bailar y disfrutar más que nada. Sí. Bueno, que mucho hablé del tema de Sole Rosner a nivel laboral y le tengo que hacer las preguntas antes de que se me acabe el programa con respecto a lo vehicular, ¿verdad? Que por eso hacemos la entrevista dentro del auto. Sole, sí, si bien vos sos más de la generación que utiliza plataformas para moverse tipo Uber, Move o, no sé, Bolt o lo que sea que uno sepa que existe, el tema del manejo, ¿te gusta, no te gusta? ¿Preferís nomás ya moverte así como hay una nueva era que la gente se mueva así? ¿O querés tener el control de manejar? ¿Pensaste en algún auto en especial? No sé, ¿tenés algún auto particular? No sé, algún que sea camioneta, que sea auto, que sea deportivo. ¿Cuáles son tus gustos en ese sentido? Bueno, depende mucho, ¿verdad? La situación para manejar o no. Sí, también de repente sí optaría por manejar, ¿verdad? De repente sí, un viajecito largo y manejar, sí, porque es como que también un poco de desestresarse, sí, ¿verdad? Sí, correcto. Obviamente cuando tengo muchas cosas que hacer o tengo que trasladarme aquí para allá y hacer cosas, prefiero de repente sí tomar un Uber o Bolt porque te deja no tener que estacionar o claro, estresarte con eso. Te olvidas del estrés. Sí. Y, a ver, un auto... A mí, vos sabés que a mí me gustan mucho los clásicos también. ¿En serio? Vamos, oh, todavía de las nuestras, y, Soles. Y hay un descapotable en Chiche Vintage Cars que me gusta mucho. ¿Cuál es? El descapotable... ¿Está el amarillo? ¿El Corvette? El Corvette, sí. Hubiésemos hecho en ese la nota. Muy lindo. No, igual este Mercedes está... No, claro, y pero te digo estamos estrenando. Claro, vos estás estrenando. Mira, este es all brand new, pero del 91. Imagínate. No, pero te digo que si en algún momento de repente me gustaría tener... Claro, que sea un clásico. Sí. Imagínate un clásico rubia, ojos verdes, ya está. Los muchachos van a estar así. Van a estar descolocados. Bueno, Sole, decirte gracias por estar con nosotros en Vintage Cars. Es un lujazo tenerte en el programa. Desearte el mayor de los éxitos con Mega TV, con Radio Latina, con Radio Romance y con todo lo que se venga en este año, por supuesto, para lo que es laboralmente y también a nivel personal, ¿verdad? Claro, no, por favor, gracias a vos, un gusto estar acá en esta máquina hermosa y compartir con vos, que sabes que te quiero muchísimo, yo te también, admiro yo mucho también. Y un placer trabajar contigo. Hoy en este día nublado salió el sol con
Sole Rosner. Señoras y señores, nos vamos. Nos encontramos la semana que viene. Otro clásico, otra persona invitada dentro de las entrevistas. No se olviden que todos nuestros capítulos están en Chiche Vintage Cars en YouTube. Pueden suscribirse, pueden darle me gusta, pueden dejar sus comentarios. Pueden seguir a @SoleRosner en sus redes sociales para tener toda la información sobre Sole. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Será hasta la próxima. Chao. Carga full a full. Calidad full al mejor precio. Carga Full 93 aditivada con octanaje real certificado y la calidad superior de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo.